Quiero que sea hombre y mujer de Dios. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. For the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Vamos rapidito. A ver, prin pin din din a ti te queda bonito. ¿A ti? Abuela, parece la abuela. Voy para comenzar a ser hijo de Dios. Hoy es tu día para entrar. Yo no te digo nada. Pero de José, José, ponete en esquina que él te vea y la seis muertas. No, 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 ponete en esquina. Te dijo el Espíritu Santo. Te bendecimos y damos gracias a Dios por ti, por tu vida, por todo lo que vas a hacer. Por tu vida bendecida y lo que vas a bendecir al mundo, mi amor. Thomas, ahora es tu día de bautizo. Estás aquí con toda la familia y queremos que crezcas con muchos valores y que tengas una vida feliz para que tengas mucho éxito en tu vida. Aquí está tu mamá. Como siempre, pregúntale a tu mamá. Sí. Bueno, mi rey, ¿qué puedo decirte? Que en tan poco tiempo, pues nos has robado el corazón y has completado nuestro equipo. Papá, mamá, Jane, estamos muy felices que estés con nosotros y hoy es un día muy importante. Okay, hoy es un día muy importante para ti, para nosotros, porque Dios te va a llamar por tu propio nombre, Tomás.
Están tus padrinos acá, están tus tíos, tus tías, tu hermanita, tu mamá, tu papá, que te vamos a estar guiando, tu abuelita. Perdón. Abuelita, mami, que te vamos a estar guiando en el camino de Dios. Te amamos con todo nuestro corazón. ¿Quieres hablar? Ok, dan unas palabras, mi amor. Dile, ¿aló? ¡Yay! Buenas tardes. Estamos aquí celebrando el bautizo de este niño tan guapo que se llama Tomás. Tomás. Y el cumpleaños de Jane. El cumpleaños de Jane. De Jane. Jay. Quiero que sea hombre y mujer de Dios. Y que sigan sus pasos. Dios los bendiga. Amén. Hace 2 años exactamente estuvimos reunidos acá, prácticamente la misma familia, más una. En ese momento celebramos el bautizo y el primer añito de Jane Claire. Y hoy nuevamente estamos reunidos para celebrar los 3 añitos de Jane. Y ese niño que nos ha robado el corazón, llamado Tomás, vamos a celebrar su año y medio y lo que los católicos llaman la entrada al reino de Cristo, o ser cristiano, aunque yo creo que lo sea desde que nació, porque sus padres, su abuelo y toda su familia son cristianos. Hoy tendremos una gran fiesta en el sentido amplio de la palabra, no fiesta porque se va a comer y se va a beber, no, fiesta porque estamos reunidos todos los que de una manera u otra, sus padres, sus tías, que son como unas madres para él, su abuela, perdón, sus abuelas, una acá y otra pensando en este momento desde lejos, sus tías, sus tíos y todos los que de una manera u otra vamos a hacer de este niño algo vivo, algo armonioso, algo enérgico, algo para la vida. Así que celebremos este gran día por todo lo alto. Felicidades. Es un día en el que la palabra que reina es gracias. Gracias a Dios, a la vida, por la vida de Jane y de Tomás. Gracias sinceramente, profundamente y repetidamente. Gracias por sus vidas y que nosotros todos aquí lo acompañemos y Dios nos dé vida a nosotros también para verlos grandes, triunfando en la vida, sobre todo siendo personas de valor, de hijos, no puede ser de otra forma cuando van a ser hijos de dos personas tan especiales, tan extraordinarias, tan fuera de lo normal, como Sandra y Val. Así que no me cabe duda que van a ser, ya son niños que nacieron con mucha suerte y rodeados de tanto amor que todo va a salir mejor de lo que cualquiera de nosotros se puede imaginar el día de hoy. Bendecimos su vida y todo lo que emprendan en su vida y gracias
hermana, por estos niños tan hermosos que nos has regalado. Son tuyos también. Sí. Sobre todo cuando se ponen los amamos mal. Enormemente. Mi amor, te amo. Sí, mi amor, y nadie le ha dicho nada. Gracias. Qué manera de recibir tu cumpleaños. Ay, sí. Se nos olvidó. Sí, no se los perdono. Bueno, estamos reunidos hoy para dar gracias a Dios por el cumpleaños de Jean Claire, que se nos está escondiendo, y por la entrada al reino de Dios de nuestro chiquitín, el más pequeño de la familia. Sé que van a estar por el buen camino con los excelentes padres que tiene y las tías que lo consentimos mucho, un poquito más de lo normal. Y bueno, a disfrutar el día de hoy porque es algo muy especial y por mi cumpleaños. Estamos acá, como ya te lo dijeron, estamos acá reunidos finalmente celebrando que Tomás hoy va a recibir las aguas benditas. Efectivamente es cristiano desde que nació, pero hoy Papá Dios le dice, adelante, sigue el camino, aquí estamos todos nosotros. Aquí tienes una de las madrinas y como madrina mi función, tanto de Jane, porque no lo pude decir, no pude estar en su bautizo, pero no físicamente, pero sí, uf, desde allá. Y llorando a mocos, ¿verdad? y llorando. De corazón. Uh-huh. Prometo enormemente guiarlos en todo lo que yo pueda, todo lo que mi corazón esté. Ya va. Cachetito, sepan que siempre van a contar con una tía madrina que los va a adorar y que les va a dar un pequeño consejo para ver si lo toman o lo dejan y para hacerles muchas cosquillas, ¿sí? Que Dios los bendiga y que Papá Dios siempre esté en sus pasos y en sus decisiones. Bueno, Tomás, qué bueno que te estés bautizando. Y Jane, por tu cumpleaños, ¿verdad? Espero que esta decisión te llene de paz y fortaleza, que la vayas consiguiendo progresivamente y que vivas muy feliz. Felicidades. ¿Ah? Y a Jane. ¿Y Jane? Me voy. Como padrino vas a... Y como padrino te deseo los mayores éxitos en la vida. Y después que los padrinos dan, ¿verdad? Hay que soltar. Los padrinos dan un sobrecito, ¿verdad? Hay que soltar billete. Ajá. ¿Tú crees que la inversión que hemos hecho el día en qué? Se vive una ilusión que podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón. Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también, pero vale la pena disfrutar cada día. Regálame la fe.
Episode is called Jane's Birthday. Buenas tardes a todos. En nombre de nuestra familia, padre, Jane, Tomás, que está tomando su siesta, y mi persona, bueno, le damos la bienvenida y estamos muy, muy agradecidos que puedan estar aquí acompañándonos en este día tan especial para nosotros. Pienso que el bautizo es uno de los momentos más importantes en la vida cristiana, ¿no? Que nos abre las puertas a ese camino de pruebas, de mucha fe. Y qué bueno, qué mejor manera de celebrarlo aquí en casa, en mi país, Venezuela. Era un compromiso moral, espiritual que tenía con mis hijos de bautizarlos aquí en Venezuela. Pueden cumplir años en otro lado, pero el bautizo tenía que ser acá. Era negociado ser parte del contrato de matrimonio, así que ustedes saben. Y donde manda Gocha, no hay nadie que los Gochos mandan. Entonces, de verdad, muy agradecido que puedan estar acá. Lo hacemos con mucho cariño. Fueron muchas circunstancias que pasaron en el camino, pero gracias a Dios estamos aquí reunidos. Y bueno, que lo disfruten. Cocinamos con mucho amor.
sobre todo yo, ajá. Bueno, disfruten. Ahorita vamos a abrir el buffet para que puedan almorzar y, bueno, disfruten los dulcitos y las canciones, la música, la buena música que nos trae la gente de Atempo, que ya son parte también de la familia. Nos han acompañado desde el matrimonio, así que yo no pierdo ya mucho tiempo planificando. Yo los mismos invitados, la misma gente que me apoya, así que yo no me estreso por eso ya. Entonces, bueno, muchas gracias por venir. Okay, es que yo le traduzco. Entonces, él ya comparte pues las mismas emociones y palabras en ese momento. Gracias. ¿Qué podré decir en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejar tan pegada al alma que se quede allí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo. Pero vale la pena disfrutar cada día, porque me has regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te con solo